Nuevamente la jerarca de la caja generó cuestionamientos en la Asamblea Legislativa. En esta ocasión Marta Eugenia Esquivel explicó en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público su situación sobre la devolución del salario, el cual está estimado en 24 millones de colones. Ya está firme la orden de la Contraloría, ya realmente la Junta Directiva, digamos que no tomó decisión en cuanto a recurrir o apelar la decisión de la Contraloría. De manera que y ahora lo único que tienen que disponer es accionar, ¿verdad? Porque ya la orden de rebaja y de recuperación está en firme, ¿verdad? La justificación generó críticas por parte de los legisladores, quienes la tildaron de mentirosa por declarar de agenda confidencial ese punto en la junta directiva de la institución. Yo voy a presentar una demanda formal, como lo indiqué ahí, una vez más contra ella, otra vez, porque es que me ha dicho que el tema de su salario no se ha visto en junta directiva porque no está en agenda pública. Le he dicho, no, sé que está en agenda confidencial, porque usted lo pidió como confidencial, porque no quiere que la gente lo vea. Me dice, no, yo pedí que fuera público, fue el vicepresidente de la junta, pero yo tengo el correo donde prueba con instrucción de su secretaria, que es Beatriz, que dice, con instrucciones de la MSC, Marta Esquivel, que se vea ese orden del día donde se incluye la confidencialidad del tema. Me está mintiendo. Porque un funcionario público que se le advierte que está ganando de más y empieza a tomar medidas para poder dar más tiempo es que no quiere pagar. Bueno, por lo menos hoy tenemos esperanza, va a volver 1.5 millones por mes mientras se le resuelve. Pese a eso, guardó silencio al salir de la Asamblea Legislativa. Y el tema de los otros funcionarios que también reciben de más, ¿cómo va a ser ese procedimiento? Muchas gracias, su permiso, muchachos. Los miembros de la comisión también le cuestionaron el aparente maquillaje de los estudios actuariales.